El Carnaval de Corrientes está integrado por comparsas y agrupaciones musicales. Le preguntamos a nuestra experta en carnaval, Estela Maris Folguera, qué le ha parecido la edición 2013 en ambos rubros. Vamos a empezar por la ganadora. Garabera me gustó la fuerza que fue creciendo y que parecía no tener límite. Me gustó mucho, mucho, mucho el vestuario, tanto en su diseño como en su realización. Un vestuario jugado con un colorido muy bien usado y muy novedosamente usado. Me gustó mucho el tema, que tenía mucha fuerza. Me gustó la coreografía del show, me gustó la comparsa en el corso. Por supuesto, me gustó la escuela de samba, que hace lo que quiere porque no tiene quien se lo ponga. ¿Qué me gustó de Sapucay? De Sapucay me gustó la realización del vestuario. Me gustaron algunos trajes importantes y algunos no tan importantes, pero igualmente interesantes de ver en cuanto a realización. No me gustó el diseño. Me gusta el orden de Sapucay, aunque a veces ese orden le hace perder fuerza. Me gustó el crecimiento de la escuela de samba de Sapucay. De Aravera también me gustó la factura de los carros. De Sapucay me gustó la factura de un carro, del carro de los caballos. Me gustó la factura de los portales. Me gustó la ambición con que Sapucay se presentó este año, que tal vez es lo que la llevó a que su desilusión frente al resultado fuera mayor. ¿Qué me gustó de Arandú? De Arandú me gustan siempre las propuestas. Lo que siempre me deja con las ganas es de entender hasta dónde llega con las propuestas o que no llega con las propuestas. Me gusta de Arandú la propuesta que tiene de carros grandes, que son necesarios en el corsódromo, que creo que todas vamos a tener que entrar por la misma variante. Y me pareció, el día que lo vi, al carro de la basura del hombre, le dije a una amiga que estaba conmigo, ese carro es el que gana. Un carro que tenía una conceptualización muy interesante y una técnica de realización sumamente interesante. Me alegro de que el jurado lo haya visto así. Me gustan los grupos de apertura, que ahora se instalaron como presentación de la comparsa. Me gustaron los cuatro que teníamos, pero yo le puse mis fichas a los Gamarra porque realmente este año para mí fue el año de los Gamarra. El jurado no coincidió conmigo. Igualmente, yo felicito sinceramente al grupo de Matías Sodero con sus Hormigas Coloradas, ahí hay gente que quiero mucho y no voy a poner en tela de juicio la calidad de ese grupo, de ninguna manera. De Samba Total me gustó el color, me gustó el tema. El tema tiene mucha fuerza, mucha fuerza. Y por supuesto, Samba Total tiene es lo más parecido a la perfección que hay en el Carnaval de Corrientes en cuanto a realización. Si hay algo que se parece a lo perfecto, esa es Samba Total. Me gusta que se mantiene en su estilo. No me gusta que no proporcionó información. No pudimos destacar a ninguna de sus figuras porque no teníamos los nombres. No me gusta que el oso se enoja cuando ponderamos a su adversaria. Y vamos a hablar de la adversaria. Me gustó toda Imperio. Estaba impecable, pero no tenía el tema, la fuerza que tenía la Diablada, de movida. Aunque estaba impecable y con un gran trabajo coreográfico de Analía López, que manejó muy bien la comparsa en el corso, en todas las instancias de corso. De Imperio me gustó el vestuario, muy cuidado. Y me gusta mucho, mucho el toque de su percusión. Me gusta mucho las variaciones que hacen, el estilo que eligieron de toque vigoroso, de toque fuerte, me gusta mucho. No me gusta de las agrupaciones musicales que las chicas gritan cuando está el grupo de percusión haciendo su demostración porque tapan el sonido de los tambores. Para los que nos gusta escuchar el tambor e identificar los toques, eso tapa. Por eso tampoco entiendo cuando desde los carros de las agrupaciones musicales se invita al público a acompañar con palmas el show de la percusión. El show de la percusión hay que escucharlo. Hay que escucharlo bien para poder hablar con fundamentos después sobre la calidad de cada uno. No sé qué me queda. Me quedan las tres agrupaciones más chicas. Me parece que hacen un esfuerzo loable, pero que deberían reconsiderar sinceramente el mantenerse en las dimensiones en las que están, porque es muy diferente, es muy, muy grande el salto que hay entre las dos que nombré primero
y las otras que vienen detrás en cuanto a número, en cuanto a propuestas, en cuanto a... El vestuario no, porque el vestuario lo cuidan algunas más, algunas menos. Algunas son más originales que otras, pero en general la originalidad suele ser lo que menos impera. Por eso cuando hay originalidad yo me juego por la originalidad y me juego por el creador que usa, que lleva el título de creador porque realmente crea. Hace mucho calor, porque samba no para de tocar para vos. Libera tu energía, prepara.